Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Miles de peruanos realizaron este martes otra gran marcha nacional para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte. La ciudadanía responsabiliza a la mandataria de la represión de las protestas que han dejado más de 60 muertos. Hay fuentes, por ejemplo, la multiestatal Telesur, que ya habla de 62 estudiantes, campesinos, indígenas y otros grupos sociales. Se concentraron en la Plaza 2 de Mayo, pero la movilización en la capital ha sido replicada en otras ciudades del país. Los manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima y la policía respondió con gases lacrimógenos. El presidente Joe Biden insistió en la prohibición del porte de armas de fuego en Estados Unidos tras una ola de violencia desatada en California con al menos 3 tiroteos que dejaron varios muertos y heridos. El mandatario señaló que el enfrentamiento al porte de armas requiere una acción más enérgica e instó al Senado y a la Cámara Baja del Congreso actuar con rapidez en una normativa que restrinja los dispositivos letales. Biden también llamó a tomar medidas para mantener seguras las comunidades, escuelas, centros de trabajo y hogares estadounidenses. A diario mueren en ese país decenas de personas a causa de tiroteos. Pasamos a Costa Rica. El Servicio Nacional de Salud Animal confirmó este martes la detección de los primeros 3 casos de influenza aviar en pelícanos silvestres en la provincia del Limón. Los expertos insisten en que el evento no afecta la exportación de productos avícolas y que el consumo de carne de pollo, pavo, huevos, entre otros alimentos, es completamente seguro. No obstante, advirtieron que las personas pueden contagiarse si manipulan un ave enferma sin respetar las medidas de bioseguridad. Entre los signos de alerta sobre la presencia de la gripe aviar se encuentran la muerte súbita y los trastornos nerviosos. A pesar de que la plenaria de la séptima cumbre de la CELAC se realizó a puertas cerradas, varias intervenciones se visibilizaron de inmediato a través de los medios de comunicación y se han podido conocer las diversas propuestas de los participantes. Anisley Torres nos propone un análisis de la cita en Buenos Aires a partir de lo que allí se discutió y de lo que se consensuó en la declaración final del evento, así como de los retos del organismo para lograr consolidarse como bloque regional.